El otro día estuvo la supervisora y le dijo a una mamá que no se preocupe por traer los chicos a esta escuela porque posiblemente se iban a cerrar dos, se iban a anular dos cargos. Ya próximamente en este comienzo electivo. En este comienzo electivo. Dos cargos que se cerrarían significarían también que puedan tener los chicos en tres grados juntos. A dividir el pizarrón, primero, segundo y tercero. Y todos los chicos juntos. Y que todos los chicos juntos. Y ahí la educación ya no es la misma. Baja la calidad, lógicamente. Totalmente. Entonces, los papás, al enterarse de eso, enseguida nos pusimos en contacto y bueno, decidimos enviarle una copia al intendente comunal, al presidente comunal, a la supervisora, a la inspectora, a todo, digamos, al político del funcionario. Exacto, al señor Enrico, a Real, a todos. Queremos luchar por eso, porque esta escuela no se cierre. Y para que los funcionarios tomen carta en el asunto y realmente se pongan en la piel, un poquito, la piel de todos nosotros. Ahora nos dan la noticia de que sacan dos cargos. ¿Dónde está la educación digna de que tanto hablan? Durante todo el año hemos sido convocados por docentes para participar en talleres sobre los derechos del niño y jornadas bajadas por el gobierno de la provincia. Nos preguntamos, ¿dónde está la mirada del gobierno puesta ahora? ¿En los niños o en los números? ¿Refleja la decisión de sacar dos cargos el derecho de nuestros hijos al acceso de una educación de calidad? Queremos más educación para nuestros niños, no menos. Queremos a nuestra escuela completa, no mutilada. Queremos más maestros, no menos.